Nuestro avance por el libro del Apocalipsis, ahora nos encontramos con un tema importante para el día de hoy: el mensaje y la misión de los tres ángeles. ¿Cuál es el centro de la misión? ¿En qué nos debemos enfocar? Bueno, el mismo libro del Apocalipsis nos dice que el centro de la misión es Jesús y la salvación. Lecciones de la Biblia. A continuación. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la palabra de Dios. Apocalipsis 12:12, miren este cántico. Por eso alégrense cielos y ustedes los que habitan en ellos. ¡Ay de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a ustedes con gran furor al saber que le queda poco tiempo. En el capítulo 14 del libro de Apocalipsis encontramos el mensaje de los tres ángeles. Si usted se ha preguntado en qué debo creer o cómo debo prepararme para la segunda venida de Jesús, mientras comparto la misión, estos tres mensajes nos ayudan. Los tres se encuentran en Apocalipsis 14 y hay una división muy especial en este capítulo. La primera parte del capítulo 14 dice que los salvados, los 144,000, ya están en el cielo con el sello de Dios en sus frentes. El nombre de Jesús, el nombre de Dios, o sea que el sello es el carácter. Lo segundo en el intermedio del capítulo es dictar el mensaje de los tres ángeles. Primer ángel, segundo ángel y tercer ángel. Y luego, en la parte final, dice que la tierra se convertirá como fruto del mensaje de los tres ángeles en dos tipos de productos agrícolas. Uno que es un cereal, porque dice, pásenlo, siéguenlo, y ese cereal se guarda en el granero del cielo. Representa a los salvados. Pero la otra parte de la tierra simbólicamente se convirtió en uvas. Y al final del capítulo dice que esas uvas son machacadas. El mensaje de los tres ángeles es supremamente importante para el tiempo del fin. ¿Qué nos dice? Bueno, en primer lugar, a todos los que estamos necesitados de justicia, dice, va a venir el juicio de Dios. Reverenciemos su nombre. Adoremos al Creador. Hoy las personas adoran lo que se mueva. Quieren confiar en algo para llenar sus vidas. Si tú y yo somos una de esas personas, solo reverenciar al Creador en el día del Creador, el séptimo día de la semana, desde el Génesis, llenará nuestra vida de paz y el consuelo que todos necesitamos. En el segundo mensaje dice, cayó Babilonia. Y Babilonia representa ese poder enemigo, la triple alianza de Apocalipsis 16, que va a dominar la tierra. Por eso conocer del mensaje de los tres ángeles nos va a dar esperanza para cuando estos poderes gobiernen la tierra, sepamos que es tiempo de la segunda venida de Jesús. Y en el tercer mensaje, la adoración. Cuidado con adorar. Solo adoramos al Dios de los cielos. El conflicto final sobre la tierra no es agua, no es petróleo, es a quién vamos a adorar. Por eso el libro del Apocalipsis, para el final de la misión, nos dice que este mensaje involucra el Evangelio eterno. ¿Por qué es eterno? Porque el Evangelio es Jesús y Jesús es eterno. Cuando dice que fue engendrado de Dios, no es que Dios lo creaba por primera vez, sino que arrancaba su periodo de vida en la tierra, porque según Juan 1:1 ya existía en el cielo. Qué maravilloso es poder leer en el mensaje de los tres ángeles toda la esperanza que nosotros necesitamos. Creer o no creer va a determinar, según la parte final de Apocalipsis 14, que seamos uno de dos frutos de la tierra, salvados o perdidos. Hoy es el tiempo de elegir amar a Jesús y ser salvos. Oremos. Gracias, oh Señor, por estas advertencias. Ayúdanos a creer en tus mensajes y en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.